Quasar TV, las noticias de Michoacán. En Michoacán se respetan y se garantizan los derechos fundamentales de los seres humanos, en especial la facultad de expresar lo que se siente y lo que se quiere sin afectar a terceros, informó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. La libertad de expresión implica el reconocimiento de la libertad de las ideas, de la capacidad de escuchar, la voluntad de diálogo y de encontrar soluciones, siempre escuchando a los demás. Aureoles Conejo celebró el Día de la Libertad de Expresión con una convivencia en Casa de Gobierno, a donde asistió el Gremio Periodístico del Estado. Añadió que los medios informativos son esenciales en un modelo político transparente. Para Quasar TV, César Hernández. La entrega de más de 1.600 notificaciones a profesores de Michoacán para que se ajusten a las disposiciones de la reforma educativa y realicen el examen tuvo complicaciones en una región del estado, manifestó la secretaria de Educación Silvia Figueroa Zamudio. En Zamora fueron detenidos dos de nuestros notificadores, incluso se retuvo la motocicleta que llevaban. Pero hubo un auxilio oportuno de la autoridad, de la policía. Figueroa Zamudio aseveró que se actuó bajo los lineamientos legales con el apoyo de fedatarios públicos para cumplir con esta etapa del proceso y tenga los suficientes cimientos jurídicos. Para Quasar TV, César Hernández. A pocos días de que finalice el ciclo escolar en Michoacán, alumnos y profesores se pueden ver afectados en la expedición de documentos y pagos debido al cierre de las instalaciones de la Secretaría de Educación en el estado, advirtió Juan Manuel Macedo, líder de la D36. Estamos, insisto, a unas 2-3 semanas de que concluya el ciclo escolar y si las cosas no se componen, evidentemente va a haber muchos problemas, tanto administrativos como cuestiones de pago. El líder magisterial manifestó que es una complicación el cierre de las instalaciones, porque todos dependen de ella. Añadió que se tiene que preparar el calendario del próximo ciclo escolar. Esto perjudicaría a escuelas públicas y privadas para realizar trámites. Para Quasar TV, César Hernández. Toda una sorpresa para organizadores y expositores, la respuesta de la gente al realizar la primera feria de las carnitas en la ciudad de Morelia. Nadie esperaba a tantas personas, manifestó Luis Fernando Carranza, uno de los vendedores de este producto michoacano. La verdad, sorprendido, se esperaba mucha gente, pero la verdad es una respuesta increíble. Trajimos un promedio de 200 kilos, ya vamos ya superando los 100, 150. Probando las carnitas, no hay de otra. Muy ricas, no hay, en Querétaro no hay de esto, entonces está rico. Bien, pero como que le hizo falta más carnitas, porque son poquitos puestos y mucha gente. La gente esperó su turno en largas filas para probar tacos y tortas de las mejores carnitas de la región, mientras los restauranteros no se daban abasto para atender a propios y extraños. Para Quasar TV, César Hernández. Las manos mágicas de los artesanos michoacanos transforman las materias primas en objetos de alegría y diversión para los niños. Es el caso de Salvador Ambrosio Jerónimo, poblador del municipio de Cherán. Lo que yo estoy elaborando aquí es son curiosidades de madera, como el trompo, valero de copa para mujer, también hago maracas, güiros, tacitas de madera. Las piezas artesanales ahora solo se compran como recuerdo y se pueden adquirir en los pueblos de Michoacán o en las distintas ferias y festivales, como el que se llevó a cabo en la Plaza Valladolid de Morelia, Cherán Keri 2016. Para Quasar TV, César Hernández. Son mayores las ganas de sobresalir y generar recursos para sacar una familia adelante que las preocupaciones del racismo que se vive en Estados Unidos, señaló el boxeador michoacano Elder Hernández Gama, quien busca poner a México en alto y ser el primer campeón de pesos pesados. Que les encanta, ¿no?, los boxeadores mexicanos, ya que pues somos los boxeadores que dejamos el corazón arriba diciendo que casi nos tienen que matar para podernos derrotar. Elder, originario de Tsinsunsan, recalcó que se encuentra listo para iniciar un largo camino que lo puede inmortalizar ahora como profesional del boxeo, después del mal sabor de boca de quedar fuera del selectivo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por una lesión. Para Quasar TV, César Hernández. Quasar TV, las noticias de Michoacán.